Sabemos que falta mucho por hacer. Nosotros queremos hacerlo. Nosotros queremos seguir haciéndolo. Queremos hacernos cargo, queremos ser responsables de seguir trabajando por nuestro departamento. Por eso les pido que nos vuelvan a acompañar, que vuelvan a confiar en nosotros. Nosotros queremos que los derechos de la gente, el agua, no vivir en el medio del polvo, no se transformen en necesidades eternas, porque lamentablemente ha pasado eso en Artigas. Hemos sido un departamento demasiado olvidado y los derechos se han transformado en necesidades eternas. ¡Viva Artigas! ¡Viva todos ustedes! ¡Muchas gracias! El esfuerzo de todo el equipo nuestro es brindarnos permanente, diaria y las 24 horas del día al servicio de nuestro departamento. Realmente emocionado. Esta convocatoria me llama poderosamente la atención. Sabemos que estamos haciendo las cosas bien porque la gente nos dice, ¿tá? Pero fundamentalmente el apoyo de ustedes para nosotros es fundamental. Acá hay seriedad, hay responsabilidad y hay compromiso. Y yo quiero saber qué otra agrupación tiene toda esta enorme cantidad de gente que se viene con nosotros. Y ahí hay muchos que se van a sumar a lo que es el trabajo del gobierno por el bien del departamento de Artigas. A todos muchas gracias, los quiero mucho y la victoria está asegurada. ¡Pablito! Gana Pablo, gana Pablito, Pablito, aquí la nación. Para mí muy importante, por lo que significa, para Artigas, lo que significa para ustedes, pero sobre todo lo que significa para una familia dedicada a la política. Porque atrás de un rostro, atrás de una gestión, hay familia, hay sacrificio, hay esfuerzo y hay corazón. Yo quiero pedirle un especial aplauso para quien va a ser y vamos a proclamarla a partir de hoy. No solo por su juventud, no solo por su formación, fundamentalmente, además de su militancia, fundamentalmente por la gestión que la pone al frente de la mayoría de las tareas difíciles de la Intendencia y la saca a flote. Yo quiero pedirles un aplauso especial para la próxima diputada de Artigas, la doctora Valentina Dos Santos. Luis, Pablo y Valentina son en Artigas el Partido Nacional. Luis, Pablo y Valentina son en Artigas el Partido Nacional. Sin desmerecer a nadie. Ustedes van a ver que en ninguno de nuestros discursos hablamos mal de ningún compañero del partido. Gana el departamento de Artigas, gana la Artigas adelante y acá está todo el plantel que va a gobernar nuevamente por 5 años. Muchas gracias. ¡Viva Artigas adelante! ¡Arriba esa bandera! Paola.